Largaron la octava prueba del programa sobre distancia de 1.400 metros. Rápidamente sale el número 2, hace la delantera estirando la ventaja sobre el 12, muy cerca de competir el número 4, muy cerca viene avanzando el 1 por el interior de la cancha. Abierto lo hace el competidor en el número 11, muy cerca ha quedado el 8, más atrás el 11, luego avanza el 7, a dos cuerpos ha quedado el número 6, a varios cuerpos viene avanzando el competidor número 9, medio cuerpo de este, el número 13 cerrando la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 900 metros y el número 2 continúa marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el 12. A varios cuerpos lo hace el número 4, a medio cuerpo este viene avanzando el 11, a varios cuerpos quedó por el lado exterior de la cancha, el número 6 por dentro viene avanzando el 11, muy cerca lo hacen el 1 y el 7 apareados, a varios cuerpos el 8, ya están en la señal de marcatoria de los 600 metros. Y el número 2 continúa marcando el camino con tres cuerpos de ventaja sobre el 12. A siete cuerpos lo hace competir el número 4, medio cuerpo este, el 11 a por fuera. Tres cuerpos viene avanzando a competir el número 6. Últimos metros del codo van a ingresar en la recta principal. Lo hacen en este instante con el número 2 marcando el camino con la ventaja sobre el 12. A cuatro cuerpos lo hace competir el número 4. A cuatro cuerpos viene avanzando el 11 a muy cerca el 6, más atrás. Lo hace competir el número 11. Luego el 7, muy cerca ha quedado el 1. Más atrás viene avanzando el 13. Lejos quedaron el 9 y el 8 que continúa cerrando la línea. 200 metros finales. Y el número 12 pasó a comandar la carrera estirando. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2. A ocho cuerpos lo hace el número 4. Varios cuerpos vienen avanzando. El 1, el 7. El 11 y el 6. 50 metros finales. 12 marca de camino con la ventaja sobre el 2 y el 4. Van a cruzar el disco. 12 mantiene la ventaja sobre el 2. Más atrás lo hace competir el número 4. Y cruzaron el disco.